El mar y la esperanza nunca mueren, y me acordé de Doña Consuelo. A ver qué día la voy a visitar. Ya supe que ya anda aquí, que ya llegó en días pasados, y pues hay que ir a visitar a grandes amistades. Aquí vemos a las señoritas quinceañeras, son primas hermanas, ya que son hijas de mamás hermanas, sobre todo de aquí. Vemos a Lulis, que está con su hija Leilani. Acá vemos a la otra señorita quinceañera, que está con su papá abuelo, y sobre todo, pues bueno, que es hija de Paula. Y pues nos acordamos de antes, cuando veníamos hace muchos años. Estamos hablando de más de, yo creo que unos 15 años que conocemos, yo creo que más, ¿verdad? De más de 15 años de conocernos, y que siempre veníamos a sus eventos, a sus fiestas en esta temporada, a las acostadas del Niño Dios, a hacer gorditas, se nos daban de todo, que hacían aquí de todo. Entonces, a los rodeos, por supuesto que mañana es el rodeo. Y pues bueno, es una familia muy, muy bonita. Y los saludos a toda la gente que no nos va a acompañar físicamente, pero que en el corazón y la distancia les mandamos un fuerte abrazo. Y pues bueno, se van a perder de esta tan importante fiesta, pero no, aquí van a estar junto con nosotros. Así es de que aquí les vamos a estar compartiendo parte de lo que hay en ese día tan especial, día 4 de enero del 2023. 24, prácticamente 4 del 1 del 24. Ahí vemos a los muchachos del Mariachi Internacional, que van a estar oficiando también en esta bonita celebración eucarística en honor a las quinceañeras. Thank you.
Muy bonito nacimiento, oiga, muy, muy bonito, muy adornadito. Miren, el señor de los elotes, hasta elote le pusieron. El de la carreta, el de las borregas también. Y ahí van los Reyes Magos, obviamente. Qué bonito. Buenas tardes. ¿Quién es Lelani de Montserrat? ¿Son primos? Bueno. Sean todos bienvenidos a esta celebración en el Señor que nos ha convocado a participar como asamblea en la Eucaristía memorial de su muerte y su resurrección. Lelani y Montserrat, acompañadas de sus padres, familiares, amigos y la comunidad aquí reunida, quieren dar gracias a Dios por todas las bondades y beneficios que han recibido del Señor y especialmente por los 15 años de estas hermanas nuestras. Les damos a todos la bienvenida. Avancemos en nombre de Cristo. Gracias por estas dos jovencitas
pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Pedimos perdón en un momento de silencio. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho desde el nacimiento hasta la palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpable, por mi gran culpa. Por eso ruego a las familias y recibimos a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos unimos a la acción de gracias de estas dos jovencitas por sus 15 años, Lelani García de la Cruz y Montserrat de la Cruz Weger, por sus papás, sus padrinos, toda su familia, para seguir pidiendo por la familia Cuellar Barrios presentes y ausentes, por el alma de Eliodoro Cuellar, Otoniel Ávila y Manuel Acevedo Medina, por la paz en nuestras comunidades, en nuestro municipio, en nuestro estado y en todo el mundo. También para seguir pidiendo por la salud de los enfermos, los ancianitos y quienes cuidan de ellos. Por la salud de mi mamá, Edelmira Villarreal Prado, para que si es la voluntad de Dios, le conceda la salud del alma y del cuerpo que tanto necesita. Oremos. Dios y Padre de todos los dones, de quien procede cuanto somos y tenemos, enséñanos a reconocer los bienes de tu inmensa generosidad y a amarte con sincero corazón
y con todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento para escuchar la palabra de Dios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en sus ojos, por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para eso estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros los que ya antes esperábamos a Cristo. En Él, también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento un momento. Nos seguimos de fiesta en esta comunidad de Arroyo Seco de Arriba, tanto por la fiesta patronal en honor al Santo Niño, como por las familias que han venido a celebrar algún sacramento, algún acontecimiento especial, que los llena de alegría y que quieren dar gracias a Dios principalmente y ser acompañados por la familia y por la comunidad. La Eucaristía, queridos amigos, es la acción de gracias que tenemos todos los cristianos para agradecerle al Padre en Cristo todos los bienes que hemos recibido. Y así nos lo dice la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, que hemos escuchado en la primera lectura. Todos los bienes espirituales y celestiales los hemos recibido de Dios nuestro Padre, por mediación de Jesús,
nuestro hermano, su muy amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El venir y dar gracias a Dios es lo más importante que podemos hacer, pues es darle gracias a quien honor y gracias merece, Dios, porque Él nos da todo, todo, absolutamente todo. Si Dios no nos quisiera en un segundo, desaparecemos, pero porque Dios nos ama, nos da mucho más de lo que merecemos. Y también nos da la oportunidad también de agradecerle y engrandecerlo a Él, porque Él es el dueño de la vida. Por eso hemos respondido al estribillo del Salmo: te alabamos, Señor y Dios nuestro. Porque siempre nuestra alabanza debe de ser dirigida al Señor, Creador de todo. Y por eso lo reconocemos, porque sabemos que solamente Él es bueno, que nos ha bendecido de diferentes formas y de diferentes maneras, y que su gracia y su presencia jamás nos han dejado en nuestro caminar, en nuestro diario vivir. Ciertamente, a lo mejor habrá momentos en los cuales la vida se presenta y se nos presenta con dificultades, y quizá pudiéramos decir o hemos dicho que Dios no está con nosotros, pero eso es solamente nuestra humanidad. Lo contrario es que Dios nunca nos abandona. Dios, a pesar de las dificultades de la vida, Dios está con nosotros y sufre con nosotros, pero a veces permite que las dificultades de la vida acontezcan en nuestro diario vivir para que nosotros nos fortalezcamos, para que seamos más fuertes y que en momentos venideros nuestra experiencia, nuestro amor y nuestro testimonio ayude a los demás. A Dios se le descubre en la sencillez, queridos hermanos, en la sencillez de cada vida. La Eucaristía es para los sencillos de corazón. ¿En qué realidades de nuestra vida tendríamos que descubrirlo? La presencia de Dios se encuentra en todo. Ahorita que estamos en este tiempo del invierno, en el frío ahí podemos reconocer la presencia de Dios. En todos los tiempos, siempre, si nosotros buscamos el porqué de las cosas, el porqué de las flores tan bonitas para esta ceremonia, si nosotros vamos buscando y llegamos a la raíz, vamos a descubrir en todo a Dios. Estas dos jovencitas llenas de vida que se acercan, ¿no?, junto con sus padres a dar gracias a Dios por este acontecimiento tan importante para las mujeres que desean siempre, o a veces sí, a veces no, y así son las muchachas, ¿verdad? Pero mírenlas. Están contentas, están bellas, han venido bellas junto con su familia para agradecer a Dios nuestro Padre. Y si nosotros nos ponemos a buscar el porqué o la raíz de ellas, vamos a ir a sus padres, a sus abuelos, tatarabuelos, y vamos a llegar que es Dios el que les ha permitido estar aquí, Lelani y Montserrat. El día de hoy nos unimos a su acción de gracias junto con su familia. Y sobre todo porque están haciendo lo más importante. Sí, en un ratito más iremos a festejar humanamente y ojalá que pues lo hagamos con amor, con cariño, con respeto y que no se nos suban las copas. Porque el vino es parte de la alegría. Escuchábamos antier que tuvimos una boda. El vino es parte de la alegría, pero no hay que abusar de él porque luego nos alegramos de más. Es importante pues la formación que ustedes han tenido en sus casas, porque han decidido. Hay quinceañeras que solamente quieren su fiesta y ya, pero las felicito en nombre de la iglesia por venir y dar gracias a Dios como se debe, con una celebración. Ciertamente no es misa porque todavía no puedo celebrar misa yo, pero es una celebración de la palabra en la cual recibimos la misma palabra de Dios. Y en su momento vamos a comer al mismo Cristo en el cuerpo y la sangre del sacramento del altar que se da en una misa. Nada cambia, lo único es que yo no puedo consagrar todavía, pero nos alegramos, la palabra de Dios es la misma para ustedes, para todos los aquí presentes, y siempre nos dan consejos.
El Evangelio decía que Jesús hace una alabanza al Padre porque le ha dado estas cosas a entender a la gente sencilla. Y nosotros, para Dios, a pesar de que a lo mejor algunos de nosotros aquí estemos más acomodados que otros, para Dios todos somos gente sencilla. Llévense esto en su corazón, ¿eh? Venimos de gente sencilla. Por eso el Evangelio se nos habla con palabras sencillas. Al final dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Y nos habla a todos. Nos dice: vengan a mí los que tienen dinero, los que tienen posiciones en la sociedad muy alta. Dice: para todos. Porque Dios juzga diferente a nosotros. Dios ve nuestro corazón y sabe que dentro de nosotros estamos llenos de sencillez por nuestra gente. Cuando a veces se nos quiera subir algo por una posición en el trabajo, por alguito de dinero que tengamos o de posiciones, volteemos a ver siempre a nuestros padres, siempre, y ellos nos van a poner los pies en el suelo, donde deben de estar nuestros pies, porque a veces nosotros nos podemos airar con la nada, a veces con las responsabilidades que soy. Sé que viene gente de Estados Unidos, que soy el encargado de los jornaleros, ya se nos subió, que soy el manager de McDonald's, los que vienen de Estados Unidos, y ya se me subió. Pues ¿qué se te subió? Si eso es más responsabilidad, al contrario, los pies bien fijos en el suelo, que ya se me subió porque son mis 15 años, ¿no? Qué bueno, fíjense, me da mucha alegría que hayan querido las dos festejar juntas, que no hayan querido competir, porque a veces entre las muchachitas de 15 años, pues se dan en las ciudades, en los pueblos, en donde quiera, se dan esas actitudes de que no, yo quiero mi fiesta porque mi vestido va a estar más ampón y voy a tumbar la silla cuando me vaya a sentar, o yo voy a dar las vueltas más bonitas en mi van. Y qué bonito, qué humildad de parte de ustedes que hayan querido celebrar las juntas. No es una más que la otra. Para Dios, las dos son hijas de Dios. No se diga para sus padres, que les han concedido y que se han endrogado con ustedes, ¿eh? Valoren mucho este momento. Valoren mucho a sus papás. Cuídenlos, ámenlos. Sus papás tienen una responsabilidad muy grande con ustedes: educarlas en la fe y educarlas para la vida y para adelante. Pueden ser sus amigos, sus papás. Levanten la mano los papás. Bueno, ustedes tienen esa responsabilidad de guiar a sus hijos. No cometan el error de que quiero ser amiga y amigo de mis hijos. Dios no les va a pedir cuentas de si fueron amigos o amigas de sus hijos. Dios, cuando los llame a ustedes a cuentas, les va a pedir cuenta de cómo criaron y educaron a sus hijos. Si dentro de su responsabilidad pueden ser amigos de ellas, qué bueno. Pero a veces eso afecta ya el modo de educar a los hijos. Ustedes, niñas, muchachas ya, ahora, pueden ser amigas de sus papás, pero eso no va o no debería de afectar si un día sus papás les tienen que llamar la atención. Si un día llega el momento que sus papás les tengan que corregir, es porque las quieren y las aman, y porque saben que algún día van a volar, que van a lo mejor a buscar vida en otro lugar, en otro país, no sabemos, y las quieren preparar para cuando ellos no estén con ustedes. Ciertamente van a estar siempre, y a ellos los van a tener para las buenas y para las situaciones difíciles. No busquen cariño en otras partes. Bueno, cuando ya estén grandes y unos 30, carrera terminada, a lo mejor ya se pueden casar, ¿verdad, papás? Pero antes, siempre cuenten con ellos. No anden buscando amistades con gente que no les va a dar buenos consejos y que no va a estar con ustedes cuando los necesiten. La familia es lo más importante. Y volteen a ver, están sus familias aquí presentes. Demos gracias a Dios por ello. Alegrémonos por la fe que les han inculcado. Lelani y Montserrat,
Celebrar sus 15 años no solo es decirle sí al Señor, no solamente es decir gracias a la vida. También ustedes, de aquí en adelante, adquieren una responsabilidad, un compromiso de alabar al Señor con toda su vida, con buenas decisiones, con firmeza de carácter, para renunciar siempre al mal y permanecer en Cristo, que es su Salvador. Alabar al Señor implica que se respeten ustedes siempre, ante todo, como Dios quiere que lo hagan ustedes, porque son hijas de Dios, y que vivan siempre como tal. La alabanza, por tanto, es vivir en la vida de Cristo, con sus actitudes, con su testimonio, y siempre amando y respetando a sus papás. Que Dios las bendiga, y nos unimos en su alegría por estos 15 años que Dios les concede a cada una de ustedes. Que así sea. Amén. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncio. ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creemos. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida futura. Sí, decimos todos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Todos tomamos asiento, menos las quinceañeras. Pasen los padrinos de servilletas. No se crean. Si les van a dar la Sagrada Escritura, medalla o rosario. Voy a bendecir primero todo y ya voy a hacer entrega de las cosas que me marca mi ritualidad. Te pedimos, Señor, te dignes bendecir estas sagradas escrituras, estas medallas, estas esclavas, estos anillos, y a estas hijas tuyas, Lelani y Montserrat, que van a recibir estos signos sagrados dentro de su fe, para que les ayuden a encontrarse cada día con Jesucristo nuestro Señor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Las de la Sagrada Escritura y el Rosario. En memoria de los misterios. Me estaba brincando la Sagrada Escritura. Lelani y Montserrat, reciban la Sagrada Escritura, que en ella encontrarán las intervenciones que Dios ha hecho en la vida de los hombres y ha compartido sus historias en Historia de la Salvación. Lean, oren y mediten esta palabra de vida eterna y practiquen todas las enseñanzas que reciban de ellas. Recuerden en su mente y en su corazón las palabras del salmista: lámpara es tu palabra para mis pasos y luz en mis senderos. Simbólicamente les entrego la palabra de Dios. ¿La leen? Ahora el rosario y la medalla de la Virgen. Bueno, el rosario allí va, ¿verdad? En memoria de los santos misterios de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para honra de la Virgen María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, sean bendecidas ustedes, Lelani y Montserrat, para que oren devotamente con ese rosario y porten con buena cristiana
como buenas cristianas, la medalla de la Virgen María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esas sí se las pueden poner. Lelani y Montserrat, reciban también el rosario, el Santo Rosario, que son las rosas de amor que deben dirigirle a la Santísima Virgen María en una plegaria confiada, suplicándole que les ayude a ser buenas mujeres, dóciles a las inspiraciones de Dios, a ejemplo de ella, y pedirle que siempre las proteja con su santo manto y las acompañe todos los días de su vida. Decimos todos amén. Amén. Después de cada petición diremos: que tu pueblo, Señor, te alabe. Que tu pueblo, Señor, te alabe. Bendito seas, Señor, porque en tu gran bondad para con nosotros nos has bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Te pedimos que sigas iluminando al Papa Francisco, a nuestro obispo Sigifredo, a todos los presbíteros y diáconos, para que sigan siendo fieles en el anuncio de la salvación que nos ha traído Jesús. Oremos. Que tu pueblo, Señor, te alabe. Bendito sea, Señor, porque sigues manifestándote por medio de tu palabra a los pobres y a los de corazón sencillo. Concédenos humildad y docilidad de espíritu para reconocerte presente en todos los momentos de nuestra vida y de nuestros hermanos. Oremos. Que tu pueblo, Señor, te alabe. Video.
Oremos. Señor, que nos has entregado con alimento espiritual el sacramento salvífico de tu Hijo, que te ofrecimos en acción de gracias, concédenos estar de tal manera sostenidos con los dones de fortaleza y alegría, que podamos servirte con más entrega y merezcamos alcanzar nuevos beneficios tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, las quinceañeras en este momento van a dar gracias a la Virgen María y van a entregar sus ramos en símbolo de que piden que la Virgen María las acompañe siempre. Señor,
Jalamillo, ¿cómo está? Fiesta desde Arroyo Seco. De arriba, los saludos especiales a toda la gente. Vamos a ver qué traen estos muchachos de la banda. Pues bien, ahí estamos viendo las felicitaciones que le están dando parte de los chambelanes a las señoritas quinceañeras, Leilani y Montserrat, aquí en Arroyo Seco de arriba. Estamos aquí terminando lo que fue la misa, ahora sí que de la misa, ¿verdad? Y vamos a estar aquí con los muchachos de la misma banda desde Mazatlán, Sinaloa. Los saludos especiales allí a sus papás, padrinos, chambelanes, y la gente que las acompaña en esta tan importante de fecha, 4 de enero del 2024. Thank you.